días nuevamente, licenciada Patricia Castañeda. Muy buenos días, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Estamos ubicados en la colonia o barrio Trejo. Hace unos minutos se reporta otro accidente vial donde ha resultado con heridas leves. La persona que conducía este vehículo turismo, cuando, según información preliminar, fue por capearse el conductor de una motocicleta. Hemos visto que ha impactado acá con la parte frontal este vehículo. Señor, buenos días. Fue tremendo impacto. ¿Usted cuida acá? Sí, yo estaba ahí. Cuando este es un informe fue especial. Venían muy descolgados, quizás como que venían tomados. Yo estaba ahí. Cuando él se descontrola ahí, yo salgo con la carrera para allá. ¿Por capearse una moto? Sí, no, pero la moto se detuvo ahí porque él pasaba, porque venía de manera especial. Entonces, como se venía de hoy ahí, el hoyo lo descontroló. Y no me marcha, igual es que está en de esquina, si no veía la. Este es un informe especial. Y no se detiene ahí, yo estaba ahí cuando yo lo vi, que salgo de vida para adentro. Iba herido, evaluaron los paramédicos de 911. Sí, no, creo que los tienen todavía. Gracias. Al guardia de seguridad de acá, mire, ha quedado aquí la parte frontal de este vehículo completamente destruida. También se reporta otro fuerte accidente vial hace unos minutos en la 33 calle frente a la colonia Miguel Ángel Pavón. Podemos observar este video aficionado cuando el conductor de este vehículo se ha salvado de milagros, cuando se ha partido casi por completo acá este vehículo en la 33 calle. En breves minutos vamos a llevarles a ustedes más información sobre este otro accidente vial que se ha registrado a la altura de la colonia Miguel Ángel Pavón en la ciudad de San Pedro Sula. Con este contacto a esta hora de la mañana, con las imágenes, mi compañero Carlos el Dinámico Pérez, regresamos nosotros a estudios principales. Buen día. Bien, y ahora continuamos con un resumen de noticias.